Ha llegado el momento de hacer los agujeros en las tapas de cilindros, los agujeros para el paso de agua de la Power Stroke 2.8. Bueno, utilizo la junta multilámina original para marcar los agujeros, sería este y este. Y voy a tratar de hacerlo volado como viene de fábrica. Ahí ya están marcados. Ya está encintada la tapa para que no me entre mugre. Igual después la voy a desarmar y limpiar. Y lo voy a hacer esta vez con la mesa rotativa de la fresadora para poder darle el ángulo, porque el agujero es ovalado pero es triangular también. Entonces voy a ver si rotando, o sea, alineo, corro en este eje y después roto los grados que sean necesarios y vuelvo a moverme para generar ese triángulo, a ver si puedo, si lo puedo sacar bien. Ahora tengo que fijar la tapa a la mesa rotativa y bueno, vemos qué pasa. Este sería el cuarto eje de la fresadora, al tener un dispositivo de estos. Este también tiene escala graduada en grados acá, acá, para mayor precisión, pero también se saca la manivela esta. Tiene un sistema que se saca esta manivela y se ponen los discos perforados para hacer perforaciones exactas en cantidad de agujeros que querramos. O sea, esta tiene doble función, ya les digo. Es para trabajarla de esta manera, para hacer un fresado, un radio de curvatura, lo que voy a hacer ahora. Para controlar grados, simplemente con la escala o con los discos perforados, que es para divisiones exactas, para hacer bridas, etc. Ahora lo tengo en modo de cuarto eje, nada más, así que. Pero lo que tengo que hacer es ya es suficiente. Y también esta mesa, ya que estamos hablando de esto, se puede poner en forma vertical. Si se apoya sobre este plano, se puede poner acá. En forma vertical y se pueden poner para hacer divisiones en discos cuando hay que hacerlo sobre este lomo, por ejemplo. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Sigo probando acá. Ya está el circo montado. Utilicé estas arandelas de gran diámetro como para no marcar la superficie de la tapa. Por supuesto que están apretadas justito, justito, para simplemente para que no se mueva la tapa, pero nada más. Y acá puedo girarlo, ¿eh? Moviendo la manivela. Puedo darle el ángulo que yo quiera ahora. Muevo acá, muevo acá y muevo acá. Los tres ejes. En realidad este es el cuarto, este de rotación, porque el tercero en realidad es la bajada esta, el del husillo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, primer agujero terminado, ovalado. Falta sacar las rebarbas nada más. Acá no me da mucho el ángulo para filmarlo, pero quedó muy bien. Tuve que darle. ¿Ven el ángulo? Son 20 grados. 20 grados que hay que girar esto. ¿Ven ahora cómo está en la posición esta? Primero le doy derecho para hacer esta parte de atrás, después lo giro 20 grados y se le da esta parte más ancha. Queda mejor que hacerlo redondo, como lo hace todo el mundo. Original viene con esta forma. A ver si se alcanza a ver así. Acá, ahí está. Acá se alcanza a ver. Bueno, pero mucho trabajo, con mucho miedo. Estamos hablando de tapas de cilindro nuevas. Que bueno, no nos podemos equivocar. Acá está marcado el otro. Encima tengo que hacer dos tapas. Estas tapas son AMC, son OM, Land Rover, y tienen una preparación que hicieron en Inglaterra de alto flujo. Tiene trabajado todos los conductos de admisión y escape. Estas las trajo Gerardo del ERT. Así que bueno. El tema que justo no había disponibilidad de las tapas con los agujeros para el Power Stroke 2.8. Por eso compramos la de 2.5. Cosa que me gustó haber comprado la de 2.5 porque tiene los alojamientos para las bujías de precalentamiento, cosa que la Power Stroke 2.8 no. Prefiero tener las bujías, aunque no las necesite, prefiero que estén. El día que se lleguen a necesitar van a estar. O tenemos la posibilidad de colocarla, se pueden poner tapones también como venía en la Ranger 2.5.
Pero bueno, la cuestión es que estamos agarrando tapas nuevas OEM de Land Rover, trabajadas para alto flujo, trabajadas en Inglaterra, y haciéndoles ahora la pequeña modificación del paso de agua para hacerla compatible con el Block Power Stroke 2.8, para aprovechar justamente estos agujeros extra que ya trae el block. Se los voy a mostrar una vez más, así queda en este video. Ahí vamos. Estos son los agujeros. Este es uno y este es el otro. Recordemos que el block original del Land Rover no trae estos agujeros. Trae este sí y este no. Este sí y este no. Ahora vamos a aprovechar las bondades de este nuevo block que está mejorado. Canales de refrigeración mejorados, lo mismo que esto, que el agua entra al medio del block. Seguimos. Segundo agujero hecho. Este quedó, si el otro había quedado 8 puntos, este quedó 10. Impresionante cómo quedó este agujero. Quedó muy bien. El trazo perfecto, el ángulo perfecto. Ya en base a la experiencia de este quedó bien. Lo que pasa es que el borde por ahí no es del todo, ahí abajo, digamos, la fresa, por algún, ¿ven? Algún radio de curvatura quedó en este, por ejemplo, en este plano. Pero mínimo, ¿eh? Esto es el brillo que se alcanza a ver en el aluminio. En realidad el tacto ni siquiera se nota. Pero esto quedó parejo, parejo, parejo. Realmente quedó bien. Ahora vamos a rotar para poderla ver mejor. Ahora sí. Y a ver la cámara de agua. Acá seguramente. ¿Ven la cámara de agua? Como cae directamente sin ningún problema. Adentro. Obviamente, ahora voy a terminar de sopletearla, la voy a terminar de limpiar. Igual está toda empapelada. No entró mugre ningún conducto, salvo este, pero este la fresa va tirando la viruta hacia afuera y después con la aspiradora ya le saqué el aluminio que quedaba. Igual la voy a sopletear. Lo que no está tapado son los agujeros de los bulones, que lo ajustan a la tapa, son bulones pasantes, no van a ningún lado. Las válvulas están todas tapadas, es una tapa armada esta. Y conducto de admisión y escape no hay drama porque también las válvulas están cerradas, acá no llegó aluminio para nada. Igualmente la sopleteo, la voy a terminar de limpiar para que ya quedé lista para poner. Esa es la idea. Bueno, sigo trabajando. Bien, tapa afuera. Con esto fue con lo que agarré la tapa, con estas tuercas en T, que van acá en la mesa ranurada. Y bueno, esto es genial porque tenemos, como decía yo la vez pasada, un cuarto eje. Tenemos X, Y, Z, el husillo y cuarto eje, que no sé cómo lo llamarán. Bien, vamos a la tapa. Bien, acá quedó la tapa con sus agujeros. ¿Cuáles son los originales y cuáles son los que hice yo? Difícil saberlo. Uno, dos. Y coinciden, por supuesto, con la junta. Bien, ¿ven? Obviamente la junta no está centrada, pero bueno, esto va con unos puntos fijos que ahora no están. Los puse para marcar, por supuesto, pero los saqué ahora para mecanizar, ¿ven? Ahora tenemos paso acá y paso acá. Que sería paso acá y paso acá. Bien, me queda una tapa más y termino esta etapa también del motor.